Así estoy aquí poniendo música sensual, que luego Guayar se enfada. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Roll en L, yo soy Seregras. Lo primero, mil perdones, que teníamos hoy. Teníamos prevista una partida de D&D, de Tales of the Old Margrave, de Cobble Press. Lo sentimos mucho, hemos tenido problemas técnicos, hemos tenido que cancelarla pues, para la semana que viene. Esta partida la jugamos también con varios actores de doblaje que han estado aquí por el canal varias veces, que son Félix Ribalta, Clau Bonnie, que seguidla en su canal de Twitch, que es una pasada, y Lucy Roder. Pero ya os digo que ha petado el ordenador de uno de ellos y no hemos podido quedar, así que la haremos la semana que viene. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Hombre, señor Gideon, Jaime, espero verte a ti dentro de poquito también. Guayar, a ti espero no verte nunca. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, tío? Coldo, muy buenas. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? ¿Y qué pasa, Dante? Entonces, como hemos tenido que cancelar, pues, y tenía ya todo el pifostio montado, he dicho, bueno, pues voy a hablar con vosotros un par de cosas que no he podido comentaros antes, hacer un par de reseñitas así rápido, y si me queréis preguntar cualquier cosa, que siempre en el Discord me estáis preguntando cosillas, pues podéis hacerlo aquí también. Y así pues rellenamos el espacio porque es que si ya habíamos anunciado que íbamos a ir a hacer hoy algo, pues si no. No lo tengo. ¿Qué pasa, viejo rolero? Hombre, otro salvaje apareció. Que por cierto, que sepáis que todavía lo estamos organizando con el señor viejo rolero, que si no lo estáis siguiendo, estáis perdiendo el tiempo. Vamos a tener una sesión especial dentro de un par de semanas, un one shot. Todavía no sabemos muy bien cómo va a ser, pero vamos a estar él, yo. El infame Víctor Romero y el señor Cyberpris vamos a estar haciendo una partidilla para echarnos unas risas. ¿Qué pasa, Coldo? Yo que quería escucharos mientras tuneo mis minis. Pues ya, tío, yo también tenía muchas ganas de jugar. De hecho, os voy a enseñar lo que íbamos a jugar. ¿Es esta? Sí, esto de aquí es lo que vamos a jugar, que se llama Tales of the Old Margrave. Si no lo conocéis, esto. Uy, momentillo, que no se me ve a mí en la cámara chiquitilla. ¿La cámara chiquitilla? ¿Dónde está la cámara chiquitilla? ¡Ah! ¡Ay, me he agobiado! ¡Aquí estoy! ¡Jeje! No, total. Que esto es lo que vamos a jugar. Que se llama Tales of the Old Margrave. Que lo jugaremos la semana que viene, ¿vale? Esto es de Cobble Press. ¿Qué es esto? Cobble Press es la editorial que más calidad le pone a los productos de D&D que no sea ya Wizards of the Coast. Tiene una calidad brutal. O sea, hacen unas aventuras, unos módulos, unos bestiarios. Los bestiarios que tienen dos, que se llama el primero Creature Codex y el segundo se llama Tome of Beasts, son una absoluta pasada. Ahora los enseñaré. Y esta es su ambientación, que se llama, en general, el mundo se llama Midgard. Y este es, digamos que es el primer libro para D&D que han sacado de su ambientación y está basado en un bosque que se llama Margrave. Tienen otros, pero son para Pathfinder. Digo muchas cosas buenas de Cobble Press, pero hay una cosa mala fundamental de esta gente. Son caros de narices, pero mucho. Vale, la calidad lo vale. O sea, no voy a mentiros. Pero son caros de narices. Cualquiera de estos PDFs vale 25 o $30 y los físicos de 50 no bajan. Pero son muy buenos, son telita, son telita. Y os voy a comentar, entonces, ¿de qué va este que vamos a jugar hoy? Pues va del mundo de Midgard, un lugar que se llama Margrave, que es un bosque en el que, sorpresón, hay una bruja que lo controla, que es Baba Yaga, ¿vale? El bosque en sí es omnisciente. Es decir, el bosque, si no te quiere dentro, se las va a ver para echarte. O sea, no se las va a ver para echarte. No va a tener ni, vamos, ni dudas de echarte. Y te va a echar de las peores maneras posibles. De hecho, tienes un estatus, como veis aquí, un estatus con el bosque. Que puede ser que te lleves bien o mal. Porque ya os digo, el bosque es omnisciente. Tú vas por el bosque y te va soltando ruidos, te va soltando. No sé, las voces de tu familia, si no le caes bien hace que te pierdas, te va cambiando los caminos porque él, Margrave, de la noche a la mañana puede ir cambiando los caminos, puede ir sacándote nuevas plantas, una jungla entera, puede sacarte, yo qué sé, puede sacarte un lago y te desorientas. De hecho, la cima, la copa de los árboles, cubre casi por completo el sol. Entonces, estás en penumbra siempre. ¿Qué más? ¿Por qué es el bosque así? Porque se alimenta de la magia de los usuarios mágicos. Entonces, si tú usas magia, le interesa normalmente que llegues
que te adentres bastante. Y una vez allí, ¡adiós! Entonces va ensifonando tus conjuros y tienes posibilidades de perderlos y cosas así. Está muy guay. Tiene un tonito así oscuro que está bastante, bastante, bastante bien. ¿De qué va el libro? Lo primero es, te va contando un poquito los poderes del bosque, lo que hace el bosque contigo y las dificultades que tiene. Luego hay una sección que es esta, que estáis viendo, que son los de encuentros aleatorios. Entonces en cada sección del bosque te va poniendo diversas tablas para ver lo que te puedes ir encontrando. Las criaturas, lo malo, las criaturas la mayor parte salen en un bicho que se llama, lo voy a abrir, que lo tengo yo por algún lado por aquí, que se llama Tome of Beasts y Creature Codex, que es lo que os he dicho antes, que son sus bestiarios, que también valen una pasta. Entonces, se recomienda tener esos libros para jugarlo. Sí, mala cosa, pero bueno. Que ahora os lo voy a abrir por aquí. ¿Dónde estás? Creature Codex, aquí, que el Tome of Beasts también lo tengo. Esto es una pasada, pero bueno, ahora hablaremos de él. Los bichos que salen aquí están allí. Tenemos goblin enfungados, que no es que sea tipo renacetas, ¿vale? Puedes sacrificar los pantalones y escapar. ¿Qué estáis hablando ya ahora en el chat? Estáis ya está sacando aquí temas controvertidos. Enfungados, sí. Está John Wick, Baba Yaga, sí, más o menos está John Wick. Hay unos que meten unos panes, madre mía, ya te contaré cuando tenga tiempo, ya os enseñaré ese caso luego. Algunos bichos... Que es que, madre mía, ni en niveles épicos, madre mía. Lord Gideon me dice que el Tome of Beasts me lo pillé en CF en su salida, creo que con el rondaba 65-70 euros. Sí, pues imagínate sin CF. Está también por los 80 pavos. Tiempo, sí, no, el tiempo lo tenemos jodido para leer todas estas cosas. Os comento, entonces seguimos con esto. Entonces, los encuentros, porque el bosque está dividido en secciones y... Es como trampita porque están divididos en secciones de CR, de desafío, ¿vale? Por niveles. Es como si fuese un videojuego casi. Entonces te va saliendo lo que te puede salir. Las ilustraciones, como siempre en Cobalt Press, son crema, ¿vale? Son crema. Otra cosa que tiene el bosque son los Fey, las hadas oscuras, que tienen las dos cortes, tienen una especie de guerra entre ellos. Y si te topas con uno, la has cagado. O sea, si te toca... En alguno de estos encuentros, un hada, sea la que sea, noble o no sea, y te venga con sus locuras, ir rezando en el grupo, porque hay ciertas tablas de las cosas que te pueden hacer, las cosas que te pueden pedir, las paranoias en las que hablan contigo, y eso es una locura. ¿Qué pasa, Álvaro MBS? Continuamos, os voy a ir contando. Entonces, después de estas tablas de encuentro, llegan los ganchos de aventura, quienes viven allí. Entonces, básicamente, lo que te cuenta es que en el bosque este, que de hecho tengo hasta el mapa que venía aparte en la compra. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, mapa? Mapitar. ¿Dónde estás? Si es que yo lo tenía por aquí, yo no me lo he inventado. Pues como se estaba comentando... Ay, ¿dónde habré yo metido el mapa? Lo tenía en PDF por algún lado. Ah, lo tengo que tener en el historial. Por aquí tiene que estar. A ver. Map poster. Aquí. Ahí está. El bosque es extensísimo. O sea, de una parte a otra son meses de viaje. Pero como os podéis fijar, voy a hacer un poquito de zoom. O sea, la calidad de estos mapas es alucinante. Te vienen todas las localizaciones, etcétera. Pues bueno, como os iba contando, en este capítulo de trasfondo te va contando un poquito la historia relacionada con Midgard. Solo hay una ciudad cerca del bosque que sobrevive, que es esta Zobek. Y la gente de Zobek no se mete al bosque ni para coger trufas. Porque el bosque es muy chungo, aparte de que vive Baba Yaga, ya os he dicho que el bosque es omnisciente y te la lía parda. Y solo hay un camino, que es el Gran Camino del Norte, que conecta otras zonas del mundo con Zobek. Más luego el oeste sí, no hay problema, pero el oeste por aquí como que no les interesa mucho porque los enanos en esta ambientación son esclavistas. Y son esclavistas de humanos, o sea que ya es más cachondo todavía.
Entonces, como veis, hay un nivel de detalle acojonante y es alucinante. Es una ambientación alucinante. Bueno, pues te va contando que los únicos que cruzan el bosque, digamos que sin problemas, son los gitanos cabis, que son una especie de gitanos que van yendo por el mundo, que hacen tratos con diferentes, que han hecho un trato con con las hadas. Entonces, no, nadie sabe qué es, pero son los únicos que pueden cruzar por ahí sin problemas. También te va contando los poquitos pueblos que hay dentro, que son pueblos de humanos, normalmente, que van degenerando porque van adaptando su estilo de vida al bosque. Y digamos que sus espíritus se van anclando al bosque y se van mutando y tienen que adoptar lo que llaman ellos las viejas tradiciones, the old ways, como veis aquí. Entonces es un poco, es gente que se le llega a ir la pinza, ¿vale? Después de este capítulo, te suelta. Es un capítulo bastante extenso porque te va contando todos los lugares, Baba Yaga, va saliendo en muchos sitios. O sea, que te va contando todos los lugares que vienen aquí definidos, ¿vale? Después de eso, a ver si llegamos al siguiente, Ganchos de Aventura. Y llegamos a la magia. Hay varios conjuros nuevos, ¿vale? Que solo se pueden lanzar dentro del bosque. Y como os he dicho al principio, como que el bosque como que te absorbe la magia y todo te va saliendo los efectos. A ver qué me preguntáis por aquí. Tú me decías de no comprar mazmorreo. Esta gente, ¿qué tal los elfos? Pues los elfos aquí no son nada del otro mundo, ¿vale? En esta región de Midgar, en otras zonas sí que son un poquito más complicadetes, tienen sus historias, pero por aquí no suelen pasar, porque el bosque es mucho bosque, le da igual que seas Silvano, que seas Elfo, vamos, que seas Schwarzenegger, el bosque te revienta. Es un sitio muy chungo, la verdad, o sea, es decir, las aventuras para niveles bajos son complicaditas, pero es que las de nivel alto son para verlas de lejos. Dice, el bestiario 300 euros, primo. Sí, el bestiario es telita. Y nada, te va contando los conjuros nuevos y luego ya te suelta las aventuras, que son, creo que son 12 aventuras muy, muy completitas. Nosotros vamos a jugar esta, Hollow, que tienen bastante trasfondo, no son las típicas de hack and slash, o sea, de mazmorrear y tal, sino que tienen bastante vidilla y están muy guays. A mí me gustan bastante. Como os comentaba, hablamos de Creature Codex, que es el libro que necesitáis para eso, que es el mega bestiario, uno de ellos que tiene esta gente, aparte del Tome of Beasts. Son 426 páginas de bichos ilustradas a todo color, que son una absoluta pasada. A ver si no se muere mi ordenador. Que son bichos, vamos, esto es una obra de arte, señores y señores. O sea, una obra de arte. Van por tipos, por CR. Son muy, muy, muy originales. Ahora los bichos tienen. Aquí sale Baba Yaga, por cierto. Los bichos son originalísimos. Mirad el CR de Baba Yaga. 20. ¡Ah, amigo! O sea, los bichos son súper originales. Son la leche. O sea, y cada uno pues tienen sus rasgos específicos y la mayor parte de ellos son de sus ambientaciones, pero los podéis adaptar a lo que queráis. Y eso es lo que íbamos a jugar hoy. ¿Tienes esos libros físicos? No, no tengo esos libros físicos porque mi mujer, si se entera que paga 80 pavos por eso, me corta los gallumbos élficos. ¿Vale? Entonces, no, los tengo, me los compré todos en la tienda de Cobalt Press por PDF. Pero ya me gustaría a mí tenerlos en físico, la verdad. Proditio, para finalizar el vídeo, a ver si das unos tips y consejos para nuevos DM, cómo preparar aventuras, montar historias. Si no entramos en el campo de la teoría rolera, que ya sabemos, lo haré. ¿Vale? Tener mucho tiempo libre en la respuesta. Pues sí, por ejemplo, sí. Otra cosa que me hubiese gustado, o sea, que quería hacer el otro día, era enseñaros Ghost of Saltmarsh, que es lo que voy a hacer ahora. Si queréis preguntarme cualquier cosa, de dirigir cualquier cosa, si yo no tengo nada que hacer, si vamos a jugar, os puedo decir ahora cualquier cosa. Vamos. Mirad. Esto, oh, ya me sale bien, no me sale invertida, me sale bien, ¿no? Sí, Ghost of Saltmarsh, que os lo quería enseñar.
Esto está ambientado, es lo que estamos jugando con doblajes y mazmorras. Esto está ambientado en Falcon Gris, como os dije el último día. Y son 7 aventuras clásicas para ir de nivel 1 a nivel 10. Os comento, ¿cuánto vale? A mí me ha costado 35 libras, creo que eso. Creo que serán $40, más o menos. Entonces, el primer capítulo es Saltmarsh, la aldea de que se tradujo en sus días como Marjal Salino, ¿vale? Saltmarsh. Te habla de las facciones, ¿vale? Te va mostrando los PNJ más importante de las facciones. Unas tablas de encuentro, a ver si más o menos se ve bien, porque es que tampoco puedo ponerme muy para allá. Después de analizar las facciones, los PNJ te va hablando del pueblo, ¿vale? O sea, te saca un mapita del pueblo, a ver si sale por algún lugar, que no me haya perdido yo, que creo que sale por aquí. Sí, aquí está el mapita de Saltmarsh, que es la leche, ¿eh? Lo hacen la gente de Dyson Logos, y te va mostrando cada una de las localizaciones y lo que hay en ellos, ¿vale? Después te sacan los trasfondos, que hay una pecha de trasfondos nuevos para esto, para jugar. Y por último, pues ya empieza en la cosa de las... ¡Uy! Que si no lo ven los doblajes mazmorras, se la liamos. Y por último ya luego tienes las aventuras, todas fantásticamente ilustradas, las 7 aventuras. Todas son reversiones de aventuras clásicas. Es una pasada este libro, unos mapatas ahí de Dyson Logos que son la leche. Y algunas muy jodidas. La última, la del Sajua, yo creo que, vamos, que es caché. Luego, el último capítulo son reglas náuticas, ¿vale? Que están muy guays porque hay en especial 2 aventuras en las que tienes que llevar un barco y toda su tripulación. Y tienes, pues eso, tablas de encuentros marinos, nuevos conjuros, cómo hacer asaltos marinos, cómo hacer pues, batallas navales y una pecha de nuevos objetos mágicos. En fin, es un libro muy bueno. A mí me ha gustado, como me gusta mucho Falcon Gris, me gusta mucho Greyhawk, porque yo los reinos no me gustan cero, la verdad, después de todas las locuras que han hecho en las novelas. Para mí Falcon Gris me gusta bastante, junto con Dark Sun y Eberron, son mis favoritas. Saltmarsh está en español, no, Potato 99 no lo está, desgraciadamente. Y no creo, honestamente, no creo que Edge lo vaya a sacar porque no es un módulo de campaña principal, ¿vale? No creo. Sí, ha salido hace un mes, así que eso. Seregras, ¿qué se necesitaría para jugar a ese? Son los manuales de D&D, pero puedes jugar, como estamos haciendo nosotros, con el Resurgir del Dragón. La edición de bolsillo te vale 20 pavos y a este puedes jugar con ese directamente, vamos. Coldo, sale en BCD, ¿cómo aguanta Keltalas en una partida? ¿Recomiendas matarle el minuto 1? A Keltalas manda, o sea, no le invites a jugar directamente. ¿Qué gomina usas para el stream? Yo no uso gomina, tío. Yo tengo el pelo rizado. Si uso gomina, es arma contundente aquí. O sea, yo no puedo usar eso. A ver, ha salido hace muy poquito. Sí, exactamente. Y con el Resurgir del Dragón, a los novatos que me lo preguntáis mucho, es más que suficiente para jugar a los módulos de Dungeons and Dragons. Ya sé que jugar D&D es una inversión bastante grande, porque todos los módulos valen un pastón en España, ¿vale? Yo creo que siguen valiendo un pastón en España. Aquí, en Reino Unido, está más barato desde hace ya bastante tiempo. En Estados Unidos, lo mismo. Estaban todo el pack por, o sea, los 3 libros del core estaban a $80, o sea que eso es, no hay menos. Pero no juegues con eso de los hipopótamos, tú cállate, Indy, pero si tú juegas con cosas súper raras, o sea, si jugáis a tener sentimientos, o sea, y vas a decir de no jugar con hipopótamos, el Guayar este lo que está contando. Además, os voy a decir una cosa, la gente que critica las furradas y las razas raras en el Resurgir del Dragón no se entiendo, por una sencilla razón. Porque en los Unearthed Arcana, que saca Dungeons and Dragons todos los años, sacan razas nuevas para que tú las juegues. Y la cantidad de razas furras y animaloides que han sacado supera las que han sacado, salió en el Resurgir del Dragón, y nadie se queja. Y la gente lo juega. La gente los juega completamente. O sea que yo esa crítica no la entiendo. ¿Qué me contáis, gente? A ver qué preguntas me estaba haciendo por ahí.
¿Qué más estoy? ¡Ah! Os quería enseñar otra cosa. Mientras os van ocurriendo las preguntas. Y luego, vale, como decía Proditio, luego os haré, os daré un par de consejillos. Que normalmente siempre digo los mismos, ¿vale? Os voy a enseñar una cosilla. Y os voy a enseñar. Quitamos el PDF. Os voy a enseñar lo que llevo para las TDN. Porque, si no lo sabéis, os lo digo yo. Las mejores jornadas de rol de España se llaman TDN, Tierra de Nadie. Y son 5 días, 4 noches de vicio y perversión, ¿vale? En Mollina, es un pueblo de Málaga, el sur de España. Y ahí nos juntamos muchísimos roleros online y muchísimos roleros de todo el país, pues para jugar. Y hay cientos de personas alojadas ahí. Creo que son unas 240 y tantas personas alojadas, pero visitantes hay miles, ¿vale? Podéis ir de visitante desde creo que era desde las 9, las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, las 8 y pico de la tarde. Y hay tres turnos de partidas, uno por la mañana, otro por la tarde y otro por la noche. Yo llevo, porque soy idiota y cada año me digo que voy a llevar menos porque luego voy con la lengua afuera, el primer año llevé 4 partidas, el año pasado llevé 5 y este año digo, voy a llevar menos, pero este año llevo 6 porque soy así de idiota, más 2 piratas. A traición, sí, Miquel, a traición, porque teníamos partida, Miquel, tío, y dije, bueno, pues no voy a dejar las cosas así. Sorteas la ruca la tiene que el Talas, y hasta dentro de 20 días, hasta el final de mes, le toca la ruca. En esa parte me la sabía. Pues, ¿qué llevo? Os voy a contar qué llevo de partidas, por si alguno de vosotros puede escaparse. Son del 1 al 5 de agosto. O sea, empiezan jueves, acaban lunes por la mañana. Pero lunes por la mañana no hay nada, es desmontar e irse. O sea, que son del jueves al domingo. Son tres turnos de partida por día, hay un follón. El señor Lord Gideon, que estaba por aquí antes, también lleva un follón de partidas también. Y si coincidís con él también, apuntaros a sus partidas. También voy yo, va el señor Víctor Romero, va el señor Sirio, va Corman, va un montonazo, va JR, va Culpa del Rol, vamos a estar un montón allí, seguro que hacemos un vídeo o algo, subiremos alguna tontería en las redes sociales y vamos a coincidir en un follón de partidas, seguramente. Monta un evento paralelo en las TDN, Meet and Greet Seregras, sí, vamos, si la gente tuviese que hacerme un Meet and Greet a mí. Me pegaban por Master Mamá, que últimamente os estáis sobrando con los comentarios, cabrones. Una charla de teoría rolera, sí, vamos. De hecho, hace 2 años me metieron en una charla en TDN de teoría rolera. No estoy de coña, la tenéis en el canal de Víctor Romero, que se llama Charla de TDN de no sé qué. Y yo hablé sobre la atención, ¿vale? O sea, me metí un poco con todos, pero está divertida, si podéis echarle un ojo. ¡Ay, que me muero! Vale, ¿qué llevo para las TDN? Por si alguno estáis por allí. Y podéis pasaros y apuntaros a jugar conmigo un ratillo. Pues llevo tres partidicas de D&D. Llevo una partida de Cthulhu Dark, que se llama Hotel Broadlands. Otra de Hellfrost, de Savage Worlds. Y una de Vampiro Quinta Edición, que es la de Monstruos. O sea, como podéis ver, todas, bueno, la mayoría. No, no, perdón. Tres las he jugado ya en el canal, que es Monstruos, que la hemos jugado con doblajes y mazmorras, de Vampiro Quinta Edición. Hotel Broadlands, que no la hemos jugado en el canal, pero la he jugado en otro canal como invitado, como director invitado, en el canal de Chuso, la dirigí allí. Y Matá Gigantes, que la vamos a jugar con el Resurgir del Dragón, que la jugamos hace un par de años con varios roleros. El resto son nuevas, a la de Savage, la de Hellfrost, no la he jugado nunca en el canal. Ay, lo diré. La del Resurgir del Dragón de Margriff. O sea, estoy jugando a esto que os he enseñado al principio. Voy a jugar a eso que lo del bosque ese salvaje. Una aventura épica o sea, de nivel 7. La voy a jugar allí, en las TDN. Creo que esa la juego el sábado por la tarde. Es recomendable tener un poquito de experiencia, ¿vale? Porque esa es mortal que lo flipas, la de Margriff, la del bosque. Y por último, una aventura que he escrito yo, que se llama Expedición a Qurna Hash, que es esta que tenéis ahí de nivel 4 del Resurgir del Dragón, que juego el domingo por la tarde, aunque estoy intentando cambiar el horario porque tenemos una especie de evento raro entre los roleros online que estamos ahí el domingo por la tarde.
Pero si no, se quedará el domingo por la tarde. Esta la he escrito yo y va a salir en un bundle de aventuras de la mazmorra de Pacheco. Que el Piru nos ha juntado unos cuantos roleros online a que escribamos unas cosillas. Y esta la he escrito yo y ya la he probado un par de veces. Pero es la primera vez que la pruebo en jornada. Será el domingo por la tarde, es para niveles 4. Esas son las 6 partidas oficiales que llevo, chavales y chavalas. Y cuenta algo de ese bundle. Pues no puedo contar mucho porque tampoco sé mucho más. O sea, la aventura la envié hace tiempo, creo que ya estaba maquetada y no sé qué historias, pero Piru tendrá que contar más. Yo tampoco puedo decir mucho más porque no puedo reventar mucha más expectación. Pero sí, que salgo en un bundle de aventuras. Los que me conocéis sabéis que no me gusta mucho escribir aventuras para que se publiquen por ahí, ni cosas, básicamente. Pero que esto es una cosa que estábamos ayudando a la mazmorra. Es cuestión de la mazmorra de Pacheco y Piru, no sé cuándo salen, ¿vale? En teoría dijo que saldrían en estos meses, en verano, pero no sé cuándo sale, ya lo irá diciendo. Sí, sale en castellano, joder, no te voy a escribir en inglés para que no sé, porque ya no hacemos las partidas de rol en inglés, deberíamos de... Yo he oído que tienes una ambientación de Savage, sí, tengo una ambientación de Savage hace tiempo que saqué con los chicos de Jaime, o sea, con los chicos de Forja de Escribas, con los hermanos Trapero. Ellos maquetaron y yo escribí. Y se llama Buscadores de Sangre, la saqué hace mucho tiempo, pero es totalmente gratuita y la hice para que hubiese una. En aquel entonces no había nada, casi nada de ambientación de Savage en español de gratis. Y la saqué pues para eso, para los chicos de Jaime, sí. Yo me he apuntado a jugar en inglés, ¿eh? Sí, deberíamos de retomarlo algún día. La verdad que deberíamos de retomarlo algún día. La saco en castellano, tu aventura digo. ¿Qué más? Resulta que vivo en Málaga, sería buenísimo eso, tal igual. Y nada, la aventura es una mazmorrilla clásica, son 5 o 6 páginas. Tiene las primeras dos que son un componente de sandbox, es decir, nunca va a empezar igual. Pero vamos, que tampoco tiene mucho más porque no teníamos mucho espacio para más, ¿vale? Es un bundle chiquitito y eso, la probaré ese día. Una vez que salga, pues ya, si os la pilláis algunos, ya me contáis qué os parece, ¿vale? Sandbox, tío, no es un box, sandbox, ¿vale? Pero si lo pronuncio bien, nos enteráis y luego ya pasa lo que pasa. A ver, ¿qué más os iba a contar? De esto de las TDN, de esas 6 que llevo oficiales, solo hay 2 que son en turno de noche y por lo tanto solo son para los residentes, solo son para los que sean participantes de las TDN. Los visitantes solo pueden jugar por el día. Pero luego aparte voy a llevar un par de partidas piratas. Hay una que lo tengo bastante, bastante clarito, que sé que más o menos que sé que más o menos que voy a llevar, que es un minijuego de Grand Howitt y que me gusta bastante porque son muy rapiditos. El año pasado en TDN jugué un minijuego de este, de Grand Howitt, que dirigí yo, les dirigí a Matriain, a Paula Conin y a Turbiales, y que nos salió bastante, bastante divertido la última noche. Y algo parecido voy a hacer porque son muy facilitos y permite hacer el indie a lo salvaje. Y el otro juego, pues, el otra partida pirata, pues no sé muy bien qué llevarme, la verdad. Estoy todavía. Dice, ¿pensaste algo más de esas actividades para obtener dinerito para el canal? Pues mira, si te digo la verdad, lo único que he estado pensando es como lo que dijo en el anterior vídeo, es dos cosas. La primera opción que estaba pensando era hacer un Patreon, pero ya lo estábamos pensando en la gente del canal, ya lo hablamos por Mikel, ya lo hablamos Enrique, ya lo hablamos Jaime, y lo desestimamos hace bastante tiempo porque a nosotros nos va bien, ¿vale? O sea, y no necesitamos eso, ¿vale? Entonces, nosotros pues nos compramos nuestro propio equipo, hacemos nuestras propias cosas, nos dejamos un montón de pasta, pero nos gusta porque lo hacemos por la afición del rol y tal. Entonces, sabes que no le vimos la gracia, ¿vale? Con los de doblajes y mazmorras
también estaba pensando algo parecido, ¿vale? Estábamos pensando algo parecido, lo pensamos hace bastantes meses para el tema de costear micrófonos para todos y cosas por el estilo. Pero también se quedó allí, porque no surgió, ¿vale? No, decidimos desestimarlo, en el primer grupo estoy hablando, ¿vale? Al principio del todo. Y ahora, los de pelo rizado están muy cotizados, si seáis cabrones. Y ahora pues estaba pensando, como lo que me comenté en el anterior vídeo, para costear a lo mejor las cosas de doblajes y mazmorras, pues hacer partidas privadas, campañas personalizadas, ¿vale? Ahora que se ha puesto de moda esto de cobrar por dirigir, pues si alguien no tiene grupo o alguien quiere probar el rol y tal y cual, pues a lo mejor estaba pensando en hacerlo pues para que hubiese un mocho de pasta y ir, por ejemplo, pues dándoles... yo qué sé, equipo bueno de misión a los grupos que juegan con nosotros. No sé, por ejemplo, a los grupos de doblajes y mazmorras, al pobre Daeric, que el cabrón pues emite un montón de horas con nosotros y solo le damos las gracias al pobre. Y cosas así, ¿sabes? Pero bueno, ya lo. No tengo nada. Como soy un loco, descastado. Pues no tengo nada concreto. Además, estoy perdiendo mucho tiempo con un tema personal, un proyecto personal, que seguramente verá la luz en mecenazgo en enero. Pues no puedo... No sé si me daría tiempo en realidad a hacer partidas privadas, pero vamos, que ya hay mucha gente que me lo ha pedido. Ya he tenido 4 o 5 peticiones en los últimos meses, pero supongo que volveré a tenerlo en cuenta para esto que digo, para mejorar el equipo, conexiones y todo eso. Si alguien está interesado, pues vamos, pues ahí tenemos las... O también si alguien está interesado en jugar con Enrique o con Derek o con cualquiera de los nuestros... lo podéis decir porque yo creo que a lo mejor incluso ellos hasta se lo piensan y podemos hacer un mocho común de tal. Con Enrique no juguéis, que es un cabrón. Con Enrique no juguéis, que os mata a todos. un saludazo a Enrique. Enrique es un crack. Enrique es un crack. Enrique y Miquel nos han salvado el culo muy, muy grandemente al canal en los últimos tiempos, la verdad. ¿Y qué más os quería enseñar? A ver qué me decís por ahí. Tú antes matabas. Pero qué cojones, Enrique es amor, sí lo sé. Eso te lo tengo que sonsacar, a ver si algo que me suena. Yo te voy a contar nada, yo ya no voy a decir nada. A Eric, las gracias, pero con sentimiento, sí, con mucho sentimiento. De hecho, como os dije ya ayer, nos va a dirigir Descent. La quería hacer yo, pero le dije que la hiciese él porque Waterdeep está teniendo bastante buena aceptación, la gente le está encantando. Lo que va a intentar es... un grupo más consistente que pueda estar todas las sesiones. Eso ya me lo ha dicho a mí la semana pasada. A Dante hay que comprarle dados trucados y ampliar la velocidad de conexión. Sí, estoy de acuerdo en eso. No digas nada, no voy a decir nada. Tú antes matabas. Yo siempre he matado. Si ayer estuve a punto de matar a alguien en doblajes y mazmorras, pues sí que la gente va como locos. La gente va como locos. Y nada, ¿qué más os quería contar? Cosas que voy a traer para el canal. Como sabéis, porque como tengo muchas cositas, no tengo mucho tiempo para muchas cosas, ¿vale? Entonces yo principalmente me voy a centrar en doblajes y mazmorras, que vamos a seguir jugando muchos juegos, vamos a jugar D&D, vamos a jugar un montón de otros juegos que tenemos pendientes. Tendremos que acabar Sombras Urbanas, tendremos que darle más a algunos que otros PBTAs porque ya nos lo habéis pedido. Vamos a intentar darle también a un poquito a Cthulhu también. Entonces vamos a ir tanteando muchas otras cosas. Y ya veremos lo que... Derek Descent, el juego de rol. No, Descent es la nueva campaña de D&D que sale en septiembre. También continuaremos, estamos intentando a ver cómo salvamos el tema del juego organizado, el del Resurgir el Dragón, porque como yo no tengo tiempo, como estoy metiendo en otras cosas, y Enrique al final tampoco va a tener tiempo, a mí que le estoy intentando convencer, y nosotros queremos continuarlo sí o sí, porque es un juegazo y las campañas están súper guay. Hay mucha gente que le tiene muchísimo cariño a Gurmok, a Azrael y a Nako, que son nuestros tres pifiosos, y no paran de preguntarlos cuándo vuelve, y estamos intentando darle vidilla sí o sí.
¿Cómo que PBTA, Enrique? Llamas a Argento de Hierro. Sí, ya lo sé. A ver, a ver. Mira que seis cabrones. Yo soy muy mazmorrero, ¿vale? Soy un friki de Greyhawk, de Berrón y de todas estas cosas. Pero también me gusta probar cosas nuevas, ¿vale? Que no suene mal eso. No suene mal eso, que luego, luego me decís cosas raras. Y sí, he jugado todos los PBTA habidos y por haber. He jugado a un montón de juegos indies, a minijuegos, a un montón de mierdas de esas, ¿vale? Y es simplemente porque me gusta el rol y me gusta probarlo todo, ¿vale? Como Enrique, que es un politoxicómano del rol también. Y hay que probarlo todo para saber si te gusta o si no, básicamente. No soy de los que se cierra claramente en mazmorras o claramente en cosas indie, no. O sea, hay que probarlo todo para saber si es tu estilo o si no lo es. Y claramente yo sé que mi estilo es preeminentemente mazmorrero, pero con bastante interpretación. Pero que no le hago ascos a ninguno de los otros juegos, básicamente. No ha dicho Hellfrost, no es Seregras. Hostias, me encantaría jugar una campaña de Hellfrost, macho, pero es que ahora hay varios problemas añadidos. El primero, el cambio a Suede, que todavía, que como habréis visto en la entrevista que le hicimos a Tiberio hace poco, Wiggy dijo que iba a sacar una versión para Suede. No sabemos cuándo será, porque Wiggy saca las cosas de Higos Abreva. Wiggy es el creador de Hellfrost. Ni idea. Yo quiero hacer Hellfrost, quiero jugar a Hellfrost, me encanta Hellfrost, es una absoluta pasada. Hellfrost Forever. Pero seamos sinceros, la gente no conoce Hellfrost, no nos daría los números que a nosotros nos gusta, porque a nosotros nos gusta hacer partidas de calidad y que os gusten a todos, no solo los dos juegos que me gustan a mí, ¿sabes? O el juego que le pueda gustar a Mikel, o el juego que le pueda gustar a James, o el juego que le pueda gustar a Enrique, sino juegos que más o menos le gusten a mucha gente, ¿sabes? Me voy a sacar un juego indie sobre, yo qué sé, sobre, no sé, no sé qué decir, o sobre buscadores de cobre en, yo qué sé, en Filipinas. No. Vamos a sacar juegos que sean más o menos mayormente conocidos. Expandir el amor, sí, claramente, expandir el amor. Así que nada, ir haciéndome preguntillas si queréis, que ya se me está yendo la cabeza bastante. ¿Cuánto llevo aquí yo hablando solo aquí como un gilipollas? O sea, llevo aquí 40 minutos hablando. Por cierto, voy a cambiaros voy a cambiaros un poquito esto del códex para a los guerreros o etnos. Fíjate, qué guay. Voy a dejar al oso aquí, a ver qué tal. Y bueno, de hecho lo voy a quitar, voy a poner la cam grande por aquí, salgo en duplicado, por si luego os enseño algo, pues ya veré. Vale, cosas que os iba a comentar también, que me habíais preguntado lo de los, que no voy a decir si es un libro o algo, tío, que no voy a decir nada. Vale, me habíais preguntado consejos para dirigir. Sabéis que a mí el tema de la teoría rolera no me gusta, me gusta cero, ¿vale? Me gusta muy poquito. ¿Por qué? Porque creo, y esto ya he tenido varias discusiones con gente teórica, básicamente, porque creo que hace más mal que bien, ¿vale? Creo que hace más mal que bien. Creo que una de las cosas de las que se adolece al hacer teoría rolera es de dar explicar cosas, primero como si fuese una ciencia, y yo que soy ingeniero, esas cosas me encabronan. Segundo, que se extrapolan cosas que le sirve al tío o a la tía que está hablando con su partida, con su grupito de juego, con sus amiguetes que se ven todas las semanas y de ahí no salen, en la mayor parte de las ocasiones, que no me parece bien extrapolarlo a todo el mundo. O sea, si al menos dijeses, esto lo he probado con no sé cuántos grupos, lo he probado con un montón de gente, esto es así porque en la mayor parte me ha dado resultado, pues te diría, vale, tío, yo qué sé, me parece bien, pero no suele ser así tampoco. Luego, otra de las cosas que no me gusta es que dan por sentadas muchas cosas, como si pudieses aplicar algo que le funciona a una persona y cualquier otra persona se va a acordar en medio de una partida. Me han dicho que el color aquí no sé qué, no sé cuánto, y te vas a acordar tú en medio de la partida, que tienes una tensión de la leche, unos nervios del carajo, que estás intentando mantener el ritmo, la atención, mantener la trama en tu partida, ¿te vas a acordar? Es bastante complicado. Yo creo que el rol es como, no sé, en términos de afición sería como el fútbol, ¿vale? La gente aprende a jugar al fútbol, jugando al fútbol, practicando fútbol y viendo fútbol,
Pues yo creo que es más o menos muy parecido. La gente aprende a dirigir viendo partidas y jugando partidas. Es lo que hay. No hay una ciencia detrás, no hay un secreto oscuro detrás. Y por eso el tema de la teoría no me llega a convencer. Los consejos, ojo, que eso es otra cosa. Los consejos, eso sí que creo que son bastante más útil, porque son cosas más concretas, en plan, oye tío, si vas a la partida, pues intenta que te oiga todo el mundo, ponte en un sitio que te oiga toda la gente, tal cual. Ese tipo de consejos sí que son útiles. En plan, ostras, ¿por dónde empiezo? Pues tú, tío, siéntate allí en ese sitio y lo que intentas es explicarle al principio de la gente las cosas que tienen que hacer, de qué va la partida, relájales, diles el tono que va a tener tu partida. Ese tipo de cosas, esos consejos sí que me parecen útiles. Otra cosa ya, no sé. Trust me, I'm an engineer más uno, sí. Sí, la verdad que sí. Y Guayar se va, es fantástico. Empieza a hablar de teoría y Guayar se va. Voy a tener que hacerlo más, ¿sabes? Lord Gideon, a mí me parece interesante para verlo desde la óptica de yo lo hago así, pero cuando se dogmatiza, chungo. Yo opino lo mismo, tío. Yo opino absolutamente lo mismo. Espera, espera, ¿te pones nervioso mientras diriges? Sí, tío. Yo me pongo muy nervioso mientras dirijo. Sí. Yo me pongo bastante nervioso mientras dirijo, aunque vosotros no os lo creáis. Todo el mundo se pone nervioso mientras dirige. O sea, el truco está en que no te lo noten. Es decir, el truco no es ser un tío seguro de ti mismo y dirigir. No. El truco está en que la gente se crea que tú eres un tío seguro de ti mismo, que tienes confianza y que puedes salir y sacar la historia, vamos, de la chistera. Que puedes hacer lo que quieras, ¿vale? Con la historia. Al fin y al cabo es un juego de espejos, de humo y espejos, ¿vale? Smoke mirrors, como se dice en inglés. De aparentar, ¿vale? Al fin y al cabo eres un cuentacuentos y tienes que aparentar que tú controlas todo. Ese es el truco, ¿vale? Ese es el consejo que os doy. Aparentad, chavales, aparentad, que es lo único que. Lo que. Es lo que mejor funciona. ¿Qué me estáis diciendo? En este canal casi nadie se pone nervioso al dirigir. Eso son leyendas urbanas. Son leyendas urbanas. Lord Gideon, yo durante la partida me voy calmando, pero antes de la partida, el momento antes de arrancar, lo paso fatal. Sí, el momento antes es chungo. Sobre todo cuando aquí en el canal, por ejemplo, nos toca. Últimamente ya no, porque como tenemos muy poquito tiempo, pero normalmente nos. O sea, históricamente, tradicionalmente en el canal, dirigimos con gente a gente que no conocemos. A vosotros podéis jugar con nosotros cuando queráis. En el Discord os apuntáis y venís a jugar cuando queráis. Y ese tipo de partidas, pues para todos nosotros, los directores del canal, son bastante arriesgadas. Porque nunca sabes quién te va a tocar. De hecho, el próximo Historias de Rol NL se va a llamar Gente Rara. O sea, para que vosotros os hagáis una idea de lo que va a salir ahí. Y como no sabes ni quién te va a tocar, ni qué es lo que va a pasar, ni si les va a gustar, ni si van a estar de acuerdo con el tono, ni nada, pues es inevitable ponerse nervioso. Es muy inevitable ponerse nervioso. Yo tengo que apuntarme a una y sé de quién está mejor. Pues claro que sí, Lorgi, tío. Ya hablamos en las TDN, que nos vamos a ver dentro de poquito. Y coordinamos, tío. No hay problema. Ha cambiado de dirigir a ligar el tema. Sí. Vamos. Hay gente que ha ligado en el canal. Yo solo digo eso. Con partidas nuestras. Vale, otro consejito que también la gente me pregunta un montón es el tema de improvisar. Yo si me tuviese que vender, que no me gusta venderme nada, ¿vale? Diría que lo mejor que sé hacer es improvisar. Vale, aunque vosotros creáis que llevo las descripciones que os hago preparadas o cualquier cosa, Nork, ¿vale? O sea, lo que mejor se me da es improvisar. ¿Por qué? Porque históricamente, o sea, siempre he tenido jugadores y jugadoras que han sido unos auténticos cabrones. Y nunca encarrilan. Por lo tanto, tienes que estar preparado para improvisar. Y uno de los libros que lo he dicho muchísimas veces, que más recomiendo para aprender a improvisar, se llama The Lazy Dungeon Master Guide. Y este libro, que viene a significar el director de juego vago, ¿vale? ¿Cómo ser un director de juego vago? Te dice, te da una serie de consejos para prepararte. Yo lo que suelo hacer normalmente es llevar pensados una serie de entre 3 y 4 eventos, ¿vale? Uno de ellos normalmente suele ser general.
Un evento general significa que, yo qué sé, que algo va a pasar en el mundo, pero que va a afectar, o en el mundo, o en la ambientación en general. Va a afectar a muchísimos personajes, no solo a los personajes jugadores. De hecho, va a afectar a una escala más grande de lo normal, fuera de la pantalla, o sea, fuera de lo que nosotros vamos a ver en partida. Puede ser, por ejemplo, una guerra en otra ciudad. Puede ser, por ejemplo, un cambio político. Puede ser cualquier cosa que tenga un efecto sobre muchísimas, muchísimos personajes. Luego llevo otros tres eventos que suelen ser locales, ¿vale? En plan, vale, pues el evento general va a ser es que, yo qué sé, se ha levantado un dragón no sé dónde y ha reventado esta ciudad. Los tres eventos locales son más a nivel local. La tabernera ha perdido, yo qué sé, ha perdido su receta secreta, ¿vale? Es el local. Alguien ha sido asesinado en el barrio de los muelles, ¿vale? Y otro evento que puede ser algo similar, ¿vale? Con esos cuatro eventos que tengo en la cabeza, además, me invento entre 3 y 5 personajes no jugadores, ¿vale? Esos personajes no jugadores, pues me los invento en plan de, vale, Leighton es el conseguidor del gremio de ladrones. Es el que se encarga de conseguir armamento, rumores, todo lo que le haga falta a los ladrones para operar, ¿vale? Es un semielfo y le meto algún detalle en la cabeza. No sé, pues que no le gustan los enanos. Cualquier cosa, ¿vale? O sea, está todo como definido de esa manera, con un par de frases. Estos personajes no jugadores, ¿vale? No los enlazo a los eventos. Para nada. Están allí. Y tiene una serie de características. Con estas 8 o 9 cosas, estos 4 eventos, estos 4 más o menos personajes no jugadores, además añado un par de objetos en mi mente. Una espada mágica, una llave perdida. Esos elementos los voy a relacionar en partida. Si se salen de la historia, cojo uno de aquí, otro personaje, y a lo mejor cojo el objeto, que a lo mejor también es un lugar, a una mezcla y los meto en la historia, como sea. Porque esto me suele funcionar, porque es un consejo que suele dar en bastantes libros, como por ejemplo este, como por ejemplo también suele sacarlo, creo que Montecu, que estuvo hablando de esto, que son el tema de diseño de mazmorras y aventuras en 5 patrones con 5 salas, que está relacionado con esto. Este consejo se suele dar porque no te inventas todo a la torera al instante, que puede parecer poco posible, poco probable, muy inverosímil puede parecer si te lo inventas a la torera. Y como ya tiene un bagaje de que has pensado en ellos, en esos elementos, aunque no estén relacionados, pues se te da mejor introducirlos en la historia. Es como una suerte de pretratamiento de la historia, ¿vale? Y eso es lo que hago yo para improvisar. La mayor parte de las cosas que veis que improviso en los PBTA que juego con doblajes y mazmorras, en la historia que juego con ellos, en lo que hice en Blades in the Dark, en lo que hice en la primera campaña del Resurgir del Dragón, en lo que hago la mayor parte de mis partidas es eso. Pienso 9 o 10 cosas así, las tengo en la cabeza. Antes solía apuntarlas más, pero ahora más o menos las tengo pensadas y las voy introduciendo. Ya me he enrollado demasiado, ¿qué me estáis contando por aquí? Ha cambiado de dirigir a ligar el tema, vale, cuando queráis se monte algo que podamos, claro, y tengo que apuntarme a una, eso es una leyenda urbana, cuanto más hablas más veo a mi espíritu animal de Dungeon Master. Para eso un vídeo específico sería mejor, o sacar el trozo, sí, claramente sí. No lo dejas todo atado, lo dejas flexible, exactamente, y te da la capacidad de reacción y da pie a improvisar. ¿Y cómo incentivas a un grupo de jugadores que solo quieren tirar dados a rolear? Hacer que esas tiradas de dados estén relacionadas con el rolear. Una cosa que a mí me funciona, ¿vale? Es que, por ejemplo, a mí una aventura que me gusta bastante es Mata Gigantes. Y en Mata Gigantes hacen esto de una forma muy guay. Mata Gigantes va, como su nombre indica, de matar a un gigante, ¿vale? Pero, obviamente, es una aventura de nivel 1 y matar a un gigante en nivel 1 es imposible. Lo mires como lo mires, es imposible en Dungeons & Dragons, ¿vale? ¿Cómo consigue que esto no sea un simplemente tiradados, un simple mazmorreo o un sajarraja,
y además consigas matar al gigante. Te impone que tengas que interactuar con los personajes no jugadores para conseguir una serie de objetivos. Obviamente a un gigante, ¿cómo se le mata? Primero con mucha gente. Por lo tanto, una de las cosas que te impone esta aventura es convencer a la gente del pueblo a que te ayude a matar al gigante. Tú pensarás, pues convencer a la gente del pueblo en esa aventura, pues ¿qué será? ¿Una tirada de dados de persuadir? No. Porque te establece una serie de personajes no jugadores que son líderes de facciones y tú tienes que ir a convencerles. Una tirada contra ellos no valen porque tienen sus propios intereses. Cuando ellos tienen que tomar la decisión de si te ayudan o no, es una tirada, sí. Pero si tú no has empleado, si los jugadores no han empleado los argumentos, que te vienen en una lista, los argumentos que podrían convencer a esos personajes no jugadores, no van a tener ventaja. No van a tener bonificadores en la tirada y no lo van a conseguir. Por lo tanto, el final de la aventura se hace mucho más complicado sin la alianza de toda esta gente. También tienes que ir a convencer a la única persona, que es obviamente la mata gigantes, que se supone que es capaz de matar a este gigante. También tienes que enterarte un poquito de su pasado. Tienes que enterarte de por qué está traumatizada en sí. Tienes que enterarte de cómo podrías convencerla. Y los jugadores tienen que hacerlo. Tienen que usar sus argumentos. Si usan los buenos, les das ventajas. Si usan los malos, les das desventajas. Y si no lo consiguen, se van con el round de las piernas y se van a intentar conseguir más información y a conseguir lo que quieren, que es una batalla épica, porque es mega épica esa batalla contra el gigante al final, pero teniendo posibilidades de ganarla, que es lo que a todos nos gusta como jugadores. Entonces, es como yo lo haría, y es como yo lo suelo hacer. Es ponerles las cosas difíciles, que sepan de antemano que es difícil y que para conseguir sobreponerse a esas cosas, lo que tienen que hacer es interactuar con el mundo a su alrededor, con los personajes no jugadores, que de eso se trata rolear. Dice, no hubiera dicho que hubiese que matar a un gigante, sí, la verdad es que va de matar a un gigante, claramente. Y nada más, no sé qué más decir, madre mía, aquí llevo ya casi una hora dándoos la tabarra, tío, pero ¿cómo me podéis escuchar? Pues es que si ni yo me escucho, qué barbaridad. Esta gente, madre mía. ¿Qué más os quería? Quería enseñar algo y creo que se me está olvidando y no sé qué es. Ah, le llamo manchado. Muy bien. Os quería enseñar algo y no sé qué era. Algo que me he comprado, algún módulo, pero ahora mismo no caigo. Ah, amigos. Sí, sí. Una cosa que también estoy pensando en sacar, porque no sé si lo sabréis, que en Dungeons & Dragons, la Adventurers League va a cambiar. Si no lo sabéis, la Adventurers League es el juego organizado de Dungeons & Dragons que se juega religiosamente en Estados Unidos durante unos cuantos meses y siempre suele enlazar con la campaña grande de todos los años. Es una absoluta pasada, a mí me encanta. Yo de hecho intenté traerlo al canal, como veréis hay una lista de reproducción. Pero no funcionaba en aquel entonces porque nuestro grupo no era constante, ¿vale? Pero está muy guay porque son aventuras cortitas que te dan una serie de objetivos, te dan unos puntos y luego tú vas comprando cosas con las facciones. Muy parecido a lo que hace el Resurgir del Dragón, el juego organizado, que es una pasada, el juego organizado de No Solo Roles. Casi lo mismo, ¿vale? Simplemente que con un mundo diferente. El juego organizado de Adventures League ha empeorado bastante en las últimas ocasiones porque la gente munchkinea demasiado, va a las sesiones que les interesa para conseguir el objeto que les interesa, porque ya lo han visto antes en internet. Entonces se ha convertido en... La anterior fue un poco mierder. Y esta la han cambiado. Y la van a ambientar en un evento que se va a llamar Los sueños de los magos rojos. Dreams of the Red Mages. Que si conocéis un poquito de D&D... es el mismo nombre que se le puso a la primera campaña de D&D Next cuando D&D no era quinta edición. ¿Qué os voy a enseñar por aquí? Y que yo tengo, que he comprado todos los bundles antiguos y que me estoy muriendo de ganicas de dirigir en el canal, porque si sois nostálgicos de Baldur's Gate, si sois nostálgicos de los juegos, de los videojuegos de BioWare, os va a gustar muchísimo. Y os la voy a enseñar aquí. ¡Epa!
Vale, y os la voy a enseñar aquí. Esta es la segunda, son dos módulos, ¿vale? Esta es del nivel del 6 al 8. Son dos campañitas, las dos tienen unas ciento y poco páginas y, como su nombre indica, pues va de pararle los pies a los locos de los magos rojos, ¿vale? En los reinos olvidados. Es una campaña de bastante calidad, a mí me encanta, porque como dice, como me ha preguntado el señor Proditio, esta campaña te juegas la vida si no interactúas bien con los personajes no jugadores, porque vas a necesitar su ayuda. Y eso es una cosa que hacen muy bien varias campañas de Dungeons and Dragons oficiales. ¡Bubu a los ojos! Claramente, claramente. Esta campaña lo hace muy bien. O hablas con la gente, o como jugador, hablas con los personajes importantes, con los no jugadores importantes, y consigues tus objetivos, o estás quemado con una bola de fuego. Y lo guay es que te ponen a todos los personajes así, con sus figuritas, con sus imágenes, que yo me he comprado la versión normal porque no pienso pagar ese, o sea, el robo que es en Fantasy Grounds, que es tipo en el mismo precio por el corta-pega. Te lo ponen todos en las imágenes, abajo una descripción, sus objetivos, lo que buscan. Y la mayor parte del libro es esto, ¿eh? Es un sandbox alucinante. A mí me encanta. Los mapas, bueno, pues son un poco viejunos, pero bueno, no están mal. Las mazmorrillas están bien. Los malos son crema, ¿vale? Y es una campaña bastante larga. La segunda parte, que es esta, tiene tres mazmorras bastante grandes, pero está muy bien, pero tiene un follón de personajes no jugadores con los que al final acabas tratando. Y lo guay de esta es que la mayor parte del tiempo acabas tratando con los enemigos, acabas hablando con ellos. Esta es una de ellas, por ejemplo. Así que nada, esta es una de las cosas que tengo, quiero traer al canal, pero si el tiempo me deja y si acabamos Ghosts of Saltmar, si acabamos Margrave, si acabo un montón de cosas, historias de Rolnel y tal, la traeré y os la enseñaré. ¿Qué me decís por el chat? ¿Cómo tal y cual, contabilizar el peso, sí o no? ¿Contabilizar el peso? ¿De qué? ¿Del gigante? Si quieren jugar de muchos de Murder Hobo, sí, les dejas que se estrellen con el gigante y todos muertos. Sí, pero ese tampoco es el plan, porque el plan es que todos nos divirtamos en la mesa, ¿sabes? Entonces lo que les puedes dar es darles avisos. Matagigantes te da un aviso que es, de primeras te manda a el mensajero del gigante, que es un wargo, y te canea. O sea, te canea bien, pero no te mata, porque no tiene instrucciones de matar, así que vuelve a ver al gigante y se espera, ¿sabes? Entonces ya es cuando dices, madre mía, o sea, si nos ha barrido el suelo con nosotros este bicho y no nos ha matado y se ha ido, o sea, lo que nos espera cuando venga el gigante. Y esto es un típico en las aventuras D&D que intentan frenar el Murder Hobo y el Sajarraja. Otra aventura que lo hace muy bien, que yo recomiendo, que la tenemos en el canal, que la hice en Nasnet con hace 2 años, es A Boy and His Modron, que es un niño y su Modron. Los Modron, ya sabéis, son los bichos de Sigil, de los robotitos de este plano de robots, de androides, ¿vale? Que se mueven en una conciencia colectiva y que están todo el rato trabajando y calculando y haciendo cosas raras, y que cuando consiguen mover sus engranajes de los planos y dan con un plano que les mole, van allí, lo invaden y la lían. Las ilustraciones suelen ser muy cute, ¿sabes? Son muy, ¡ay, qué guay, qué mono! Pero también te canean. Y esta aventura pues tiene una sección que es muy importante, tiene una parte que es muy importante, que es, tienes que convencer a un diablo de que te ayude a parar esta invasión. Y claro, la gente suele ir a esta escena muy relajadita, ¿sabes? En plan de, bueno, yo me imagino que es un bicho, ¿sabes? La gente no sabe muy bien que es un diablo. Saben que es un bicho, o que es alguien que está sirviendo al abismo o algo así. Pero llegan allí, normalmente los jugadores suelen llegar allí en plan, sacan las armas y dicen, bueno, chaval, nos vas a ayudar sí o sí, ¿verdad? Porque se creen que es un enemigo al que pueden derrotar. Y justo cuando pasa eso, la aventura te dice que full power. Y el diablo se transforma en diablo y barres el suelo con los jugadores. Lo que te dice es que haces daño no letal.
Y cuando ya todos acaban en 0 puntos de golpe y se creen que están muertos, les dices que el daño era no letal y el diablo se ríe porque en realidad se creía que eran asesinos, que eran enviados para matarle. Y entonces pues accede a escucharles. Pero ese ratico, que yo lo he jugado bastantes veces en mesa, ese ratico donde el grupo se cree que va a morir a mitad de aventura, que un diablo les está reventando, les está haciendo encantar personas, les está haciendo pegar a su compañero, les está... Vamos, que estaba riendo el suelo con ellos, se creen... O sea, yo he tenido grupos o sea, de tener la cara así diciendo como, pero me cago en la... que ya me voy a casa. Y nada, es una de estas que te cambian el chip como jugador, que a partir de esa escena se lo van a pensar 40 veces antes de entrar en cualquier sitio. ¿Qué me contáis? La carga, la impedimenta por peso. Ah, vale. Contabilizar el peso, nunca, tío. Nunca. Yo eso nunca lo hago. La verdad que nunca. Y yo no doy pie al munchkineo. No doy pie a que los tesoros que se encuentren sean tan válidos como que tengamos que contar la última moneda para llevar el peso. No es importante para la historia, no es relevante. Si los jugadores quieren creer que su equipo les va a salvar la vida o les va a ayudar a sobrevivir en la aventura, son unos ilusos, la verdad. Aventuras en las que podrías dar, vamos, el objeto que tú quieras, que no va a ser sinónimo de que sobrevivan. Entonces, eso es lo que también suelo hacer bastante, es hacer que mis jugadores, pues, lleguen a entender, por las buenas o por las malas, que no es ni los objetos mágicos, ni el equipo que lleven, ni la cantidad de cosas que lleven lo que les va a salvar la vida. Claro, pero hay muchos que no quieren hacer caso a los avisos. Hombre, pero la gente no es tonta. Ves morir al de al lado y dices, hostia, espérate, que no me va a pasar a mí. Yo no tengo problema en dejar a uno muerto el resto de la sesión. O sea, así se aprende muy bien. Le das otro personaje pregenerado, porque este no lo puede elegir, porque no vas a parar a toda la mesa para hacerle un personaje a él. ¿Vale? Eso es una de las cosas que suelo avisar al principio, ¿eh? Sobre todo cuando juego D&D. Puedes elegir estos personajes, pero si palmáis, van a estar estos disponibles. Echadles un ojo. Miradlo bien. Y, no, y tenéis poco donde lo elegir. Entonces intentas luego meterlo como puedes. Y perder un personaje no es algo agradable, ¿vale? Hablabas ahora de asesinato en Baldur's Gate, porque esta es la primera parte castellana por algún foro perdido de Moradin. Sí, amigo mío, hablaba de esa aventura. Pero el asesinato en Baldur's Gate es como los primeros capítulos. Está el módulo entero, que son ciento poco páginas, que es mucho más completo, que es el resto de la historia. Y a mí me encanta, la verdad. Proditio, me has ayudado bastante, creo que capto algunos consejos básicos que me guardo. Pues yo encantado, tío. Si tenéis cualquier otra duda, me lo decís por el Discord o por nuestro canal de Twitter o por donde queráis, que no tenemos ningún problema. A mí o a Enrique o a Mikel o cualquiera del resto o a Daeric, que son unos cracks. ¿Y qué más me contáis? Yo voy a ir cerrando ya. Lo de la ilusión de los jugadores lo uso yo también mucho. Eso está clarísimo. Así que nada, gente. Yo os voy a ir dejando, que ya llevo aquí dándoos la vara una hora y 10. O sea, ¿cómo podéis aguantar esto? Es que esto no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Y nada, deciros que os quería comentar yo a vosotros. La semana que viene, dejadme que mire el calendario. Ostras, llevo sin actualizar el calendario del Twitch unos días. Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Antes de irme, os voy a decir unas cosillas del calendario. Entonces, tenemos la semana que viene, como siempre, tendremos doblajes y mazmorras, ¿vale? Seguramente sea el martes. Tenemos el lunes Starfinder, que es un campañote que está sacándose Enrique, que es una absoluta pasada. El lunes tendremos el vídeo de ese Starfinder. Creo que mañana sacamos el vídeo de Waterdeep, que Mikel Jack ha conseguido subir los que faltan. Como decía, eso, mañana Waterdeep, el lunes Starfinder, el martes Doblajes y Mazmorras, Ghosts of Saltmarsh, el miércoles intentaremos empezar la que vamos a empezar hoy, que es D&D Margrave. ¿Qué más tenemos en el calendario? Y más o menos eso es lo que tenemos, porque la invitación de DIM la tenemos la semana siguiente. Así que nada, tenemos lo mismo de estas últimas semanas, mucho D&D. Y eso, esperemos que María esté recuperada, que a ver que si puede venir a salvarles el culete a sus colegas, que estoy viendo que se quieren rajar y se quieren ir. Y no mucho más. Yo por mi parte daros las gracias, porque sois una gente increíble, me hace mucha
mucha ilusión que estéis escuchando mis partidas y las del resto de mis compañeros y ver nuestras partidas. Si os gusta lo que hacemos, compartidlo con vuestros colegas, con vuestros grupos de rol, a ver si ganamos un poquito más de visibilidad. Estamos creciendo un montonazo, lo digo desde ya, o sea, 750 es una barbaridad ahora, pero nos gustaría llegar a más gente y hacer más comunidad, que es lo que, que es lo que mola. Seguidnos aquí en Twitch, suscribiros en YouTube, seguidnos en iVoox, que tengo que subir la partida de ayer a iVoox, por cierto. Y nada, pues nada, señoras y señores, nos vemos a la siguiente. Muchas gracias por estar ahí. Y no te sienta mal que después del curro decidan irse de una misión. Voy a responder a esta. Eso es algo que te puede pasar, ¿vale? Es algo que puede pasar perfectamente. Y tengo pensadas varias cosas para reconducir el tema. Si no sale, tengo suficiente material en Ghost of Salmars para hacer sandbox, porque te vienen 4 páginas al principio para hacer sandbox. Y no pasa nada. Continuamos con el sandbox. Hay mucha historia y mucha tela que cortar dentro de Salmars. De hecho, te digo, el primer capítulo te da muchas indicaciones para montarte tus ganchos de aventuras. De eso no tengo miedo, porque eso ya me lo hicieron en la primera campaña del Resurgir el Dragón, que cerré todo lo que tenía preparado y dije, venga, para adelante. Yo no tengo miedo a improvisar así. Pero no tengáis miedo, que lo que surja, de si dejan esta aventura, lo que surja también... También estará basado en los mapas que hay ahí dentro y será contenido que hay ahí dentro. O sea, si lo que estáis interesados en ver es cómo funciona eso, no os preocupéis que vais a verlo, ¿vale? ¿Qué pasa, Golantra? ¿Vienes cuando yo me voy? Bueno, gente, nos vemos la siguiente, ¿vale? Muchas gracias por estar ahí. Adiós. Epa, este no es. Ya la he liado.